Un mensaje de esperanza que en el proceso de recomposición del gabinete no tiene una línea de tiempo en su gestión como ministro de Cultura. Yo no vengo a hacer gestión como ministro de Cultura con ideologías políticas. La campaña política ya terminó. Yo vengo a seguir una política de gobierno que ha planteado el presidente Pedro Castillo para desarrollar la cultura del país. Durante su visita al Museo Pachacámac, donde dio inicio a una nueva edición del programa Museos Abiertos, Alejandro Salas consideró un honor trabajar por el país y rechazó los cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo. Lo que no encuentran, lo que no tienen que decir, lo inventan. Entonces, como Alejandro Salas es ministro de Cultura, entonces hay que decirle que es racista y xenófobo. Situaciones que rechazo absolutamente. Cuestionó que hayan sacado de contexto interacciones en sus redes sociales, como una del 2014, cuando reaccionó a una ofensa de un extranjero a un peruano por un partido de fútbol. Entonces toman esas interacciones, las descontextualizan, las editan y las pegan, ¿no? Entonces cerré la cuenta de Twitter, ¿por qué? Porque como el ataque era tan furibundo, ¿para qué me voy a prestar a más descontextualización? Mi cuenta ya está abierta, la tengo abierta. Lo que invoco es actuar con la verdad, actuar con respeto. No inventemos. Vamos a trabajar por un país que realmente logre el futuro. Y simplemente esto, o sea, cuando todo está limpio, hay que encontrarle algo, pues, ¿no? O hay que mentir o hay que descontextualizar algo. Y esa es la verdad de las cosas. El ministro dijo que su cuenta ya está abierta, pero invocó a actuar con la verdad y con respeto.